Durante el fin de semana se registraron varios accidentes de tránsito. El primero tuvo lugar en el sector de Tramade, donde se vio involucrado un vehículo turismo Hyundai Elantra y fue a estrellarse contra un árbol de los que están sembrados en la mediana. Cabe mencionar que el vehículo modelo 2010 con placas PDZ9123 era conducido por el ciudadano Lenín Rodríguez, de 28 años de edad, quien andaba bajo los efectos de alcohol. Rodríguez era acompañado por una joven que fue identificada como Sharon Benítez, y al parecer era la novia. Sharon se llevó la peor parte de este accidente de tránsito, ya que presentó fracturas en uno de sus pies. Ambos fueron remitidos al hospital de área en la ciudad y luego enviados hasta el Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, ya que el ortopeda asignado al hospital de área se encuentra de vacaciones. Un nuevo accidente se registró en la carretera CA13 a la altura de la comunidad de Cienaguita. Cabe mencionar que uno de los vehículos estaba estacionado cuando de pronto fue impactado por un pickup con placas PAW3003. Resaltar además que el conductor de este vehículo era un joven con inexperiencia en el volante, que no se percató que la camioneta marca Denali estaba estacionada y se fue a estrellar así a la parte trasera. Solo se reportaron daños materiales en este accidente. Con cámaras de Jairo Aguilar Leiva y audio original de Noé Saúl Pérez, informaron para Porvenir TV y Porvenir Estéreo.